Buenas tardes, Miguel Ángel. Sí, mira, aquí en Huichahue con Corbalán. Corbalán, calle que se inicia aquí en Huichahue y termina por allá, casi al llegar a la línea férrea, por allá, más o menos, cerca de la Virgen. Mira, tú lo decías hace algún tiempo atrás, en esta esquina estaba instalada una farmacia que se incendió, ha tenido varios problemas y que era muy útil para los vecinos de acá, porque si bien hay otras farmacias, estos locales están dentro de otros espacios, ¿cierto?, privados que muchas veces no abrían y no estaban disponibles en horarios donde la gente necesitaba tener un medicamento rápido, ¿cierto? Y bueno, mira, te muestro de inmediato, imagen, en vivo y en directo a nuestro colega, porque Farmax, la farmacia que estaba ubicada aquí en la esquina de Huichahue con Corbalán, vuelve a abrir sus puertas, revive como el ave de Fénix, diría usted, ¿no? Después del incendio que lo afectó hace algún tiempo, vuelve a abrir sus puertas Farmax y le va a entregar un servicio importante a la comunidad. Vamos a hablar de inmediato con Mario González. Mario es el propietario de acá de Farmax. Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarle. Oiga, se abre después Sí. de un incendio, Sí. después de un proceso de reconstrucción. Así es. ¿Ya está lista para Sí. atender a los vecinos? Y gracias a Dios ya está lista. Ha sido un proceso largo, casi un año, después del incendio que fue un 20 de septiembre, a las 3 y media de la mañana a mí me avisan que se estaba incendiando la farmacia. La verdad que fue un momento muy crítico, muy agudo, de mucha angustia además. Pero bueno, todo el tiempo, todo tiene su tiempo. Hoy es el tiempo de construir. Y estamos felices porque volvemos a atender a nuestros vecinos. Tuvimos 24 años atendiendo a los vecinos y ahora vamos por 24 años más para seguir atendiendo generación tras generación. Fíjese que ya hemos atendido a tres generaciones en esta farmacia en estos 24 años. Atendimos a la abuelita, atendimos a la mamá y la mamá tuvo hijos. Y hoy día estamos atendiendo a los nietos y a las nietas. Oiga, y Miguel Ángel es un hombre de acá también, de padre de las casas. Tuvo su paso también por acá, por la comuna. Lo más probable es que haya venido por acá, pero ¿cómo va a funcionar? Porque si bien existen farmacias en la comuna, esto tiene una característica especial, ¿no? Bueno, sí, esta farmacia atiende hasta tarde de la noche, ¿cierto? Estamos atendiendo hasta 9:30 de la noche, 21:30, desde las 9 de la mañana, 21:30 de la noche, son más de 12 horas ininterrumpidas, de lunes a sábado, y lo bueno es que como esta farmacia está en plena calle, en la carretera, o sea, no cierra a las 7, a las 8, a la hora que cierra los supermercados, por lo tanto podemos extender la atención a nuestros vecinos. Y prontamente una primicia, vamos a atender el fono domicilio, ¿ya? Vamos a, ¿Con delivery con delivery incluido, vamos a poder llevar a su casa el medicamento. incluido? Y bueno, de Panadol iba a decir, ya sale el Panadol. Ya sale el Panadol, sí. Bueno, desde una aspirina hasta el La aspirina, medicamento pasando que... por el Viagra, terminando con los antibióticos, no, hay de todo en esta farmacia. Atendemos en efectivo, con tarjetas. La verdad es que tenemos un stock bastante grande, adecuado a la población de Padre de las Casas. Y población que muchas veces tenía que ir hasta, mira, aquí los vecinos como lo saludan, Sí. tenía que ir hasta Temuco a comprar, porque las farmacias que hay, muchas están en locales, o sea, están dentro de otros locales, entonces muchas veces se complica ahí la cosa. Sí. Los vecinos tenían que ir hasta Sí. Temuco, bueno, ahora la tienen aquí a la mano. Sí, lo bueno es que en este sector, que es el casco histórico de Padre de las Casas, después del incendio no quedó farmacia. O sea, una cantidad impresionante, importante de población de Padre de las Casas se quedó sin su farmacia. Por lo tanto, para poder comprar tenían que o ir a Temuco, gastar un dinero, ¿cierto?, en el colectivo, en la micro, y muchas veces ese dinero era más caro que el medicamento. Entonces no tenían sentido. Así que he sentido la alegría de los vecinos de poder nuevamente contar con su farmacia y poder tener medicamentos al acceso, económicos, y no tener que pagar un pasaje extra para poder comprar el medicamento. O sea, la gente ya puede venir, puede entrar Estamos sin ningún problema. hemos abierto, estamos atendiendo. Hoy día quisimos que la tradición siguiese, hubo que cortar una cinta porque así es la tradición, pero estamos atendiendo a todos los vecinos de Padre de las Casas que lo quieran desde las 9 de la mañana hasta las 21:30 horas. Bien, ahí está. Y mira, vamos a conocer un poquitito la farmacia, po. Vamos, Carlos, mira, Sí. entremos un poquitito. Permiso, señores. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, mira. Lo decía Mario. La aspirina hasta el remedio más no sé, Complicado. antibióticos, todo eso. Ya. Sí, pues, le vamos a preguntar a la señorita. Señorita, mira, mentolatum, ese sirve para todo. Ese sirve para todo, para la picadura, para la irritación, para el resfrío, para la congestión nasal, de todo. Falta que vendan pilas aquí nomás, y hay de todo. También Señorita, le tiene. pregunto, el mentolatum, ¿cuánto sale más o menos?
1690. Ya, 1690. Sí, un precio. Mira, sal de fruta, vemos por allá el tradicional ibuprofeno. ¿Qué más tenemos por allá? Uy, ya, los nombres de los terminados. Mira, terminados en INA ya me complican. Pero ibuprofeno, ketoloraco, loperamida. Mira, pero ahí está Tapsin también. Aquí, que tienen problemas, sí, ahí está Tapsin, mira, hay de todo. Así que pañales, vemos por allá, leche para los niños, para las guaguas, para... Mira, hay de todo. Así que temas de peluquería por acá, por este otro lado. Para la belleza. Perfume, desodorante. Sí, ¿cómo está, Tania? Muy bien, gracias. Muy bien. Abriendo. Bien. Hola, saludamos a la jefa. Hola a todos. Sí, ya estamos abriendo. Esta farmacia, chao Jaime, esta farmacia pertenece, claro, a nuestra familia. Yo soy periodista y nos costó harto sacar la farmacia adelante. Pero gracias a Dios, también al alcalde de Padre Las Casas, que le pudo dar trabajo a mi marido, y pudimos sacar la farmacia adelante. Ya estamos abriendo después de un año, casi un año. ¿A seguir otros 24 años más? A seguir otros 24 años más, Dios quiera. Lo más importante es que los vecinos van a poder venir, encuentran una muy buena atención y buenos precios, y van a poder ahorrar, porque esta cosa de ir al centro de Temuco, o que de repente cerraban el supermercado a las 6, 7 y te quedas sin farmacia. No tenías farmacia a turno los fines de semana. Ahora va a estar disponible para que la gente venga el fin de semana, sobre todo en pandemia. Sí, y buen dato, sí, mira, Miguel Ángel, vamos a conversar con el alcalde antes de que se vaya, porque tenemos muchas cosas que preguntarle. Sí, mira, vamos a pedirle a Carlos que si puede venir para el exterior, a exteriores, para conversar un poquitito con el alcalde. Ver cómo está Padre Las Casas en este paro de camioneros. Sí, mira, pasamos por fuera de la Shell, no hay nadie en el servicentro, no porque tengan combustible, ni porque todos estén con los estanques llenos, sino que porque no hay combustible. ¿Ya? O sea, no hay benzina, no hay petróleo, no hay parafina, al menos en la Shell que pasamos acá por Villa Alegre, casi al doblar, ahí en calle Lillo. Y tampoco está hay pellet. Esta compañía de bomberos, tampoco hay pellet, tampoco, y tampoco hay retiro de basura. Así que le vamos a preguntar de inmediato al alcalde. Alcalde, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, lo primero, preguntarle por la farmacia. Se abre un nuevo espacio necesario para los vecinos que muchas veces, como lo decía Mario, ¿cierto?, tenían que ir a Temuco, con todo lo que ello implica, a comprar medicamentos. Sí, mira, para nosotros era muy importante que se reinaugurara esta farmacia, que es una farmacia tradicional de nuestra comuna. Estamos hablando de más de 24 años de tradición, en un lugar muy concurrido, al lado del Banco de Estado, al lado del consultorio Barroso. Y para nosotros una gran alegría que se vuelva a abrir, no solamente por el tema de la farmacia, sino también por la amistad que tengo con Mario González, que fuimos compañeros concejales hace un tiempo y tenemos una relación de amistad muy importante. Y para él y para su familia me alegro mucho, porque el que se te queme tu fuente de ingresos es un tema muy malo, y hoy día estar con toda la alegría de que se está abriendo la farmacia nuevamente. Alcalde, le pregunto por un poco de contingencia, por el paro de camioneros, cómo nos ha afectado. Vemos algunas estaciones de servicio sin combustible. ¿Tienen ustedes algún catastro de cómo va la situación acá en la comuna? Mira, para nosotros, para todos el tema de los combustibles fue un gran tema. Hasta ayer en la tarde el servicentro que está en Huichahue tenía combustible todavía, tengo entendido que hoy día ya no había. Nos complica a todos el no tener combustible. Estamos haciendo las gestiones con el intendente para que él gestione con el tema del señor Villagrán por el paro. Porque el tema del combustible es uno, el desabastecimiento, por lo menos aquí en nuestra comuna no hemos tenido. Nosotros tenemos la suerte de tener hortaliceros acá, que no se ha notado como en otros lugares, por ejemplo, la falta de verdura. Y lo que sí nos tiene complicado, que es lo que hemos estado conversando con el señor intendente, el tema de los camiones de basura, porque nuestra comuna lleva la basura, los residuos domiciliarios, hasta la comuna de Mulchen. Y en ese paso hemos tenido problemas con un par de camiones, por eso le dijimos a todos nuestros vecinos que no sacaran la basura de sus hogares. La gran mayoría no hizo caso, a los que no nos hicieron caso la retiramos y logramos que no estén en la calle. Hemos hecho retiro también de los residuos de los consultorios, por lo tanto no tenemos focos de infección en este minuto. Y estamos a la espera que se resuelva el tema del paro de los camioneros. Tengo entendido que hoy día probablemente en un par de minutos más vamos a tener la respuesta de los camioneros.
espero que se resuelva. No solamente el paro nos ha provocado molestias a todos, pero yo creo que aquí el gran tema es qué vamos a hacer con nuestra región. Y me alegro que por lo menos los camioneros hayan logrado que se fije la atención en nuestra región y se busque la solución, porque esto ya tampoco puede seguir. Llevamos muchos años tratando de solucionar el problema y yo creo que se necesita hoy día que nuestro gobierno se concentre en nuestra región y logremos de alguna vez por todas resolver el tema del conflicto de las tierras. Alcalde, el problema puntual con los camiones es que fueron retenidos o siguen retenidos ahí o volvieron. No. Nuestros camiones fueron retenidos, dos camiones el día lunes en la madrugada. Finalmente lograron pasar y logramos llevar nuestro residuo domiciliario hasta el vertedero que está en Mulchen. Pero frente al paro después se tomó la decisión de que no retirar la basura o que nuestros vecinos no la dejaran en la calle, pero finalmente, mira, yo creo que como el 80% nos apoyó con el tema y los que la dejaron en la calle se la retiramos igual. Por lo tanto, hoy día no tenemos ningún problema, tú puedes ver que en las calles no hay bolsa de basura, estamos bien desde ese aspecto y si se repone el paro los camioneros, por ejemplo, hoy día, ya mañana retomaríamos con normalidad el servicio de recolección de basura. Bueno, todo va a depender, ¿cierto?, de la respuesta de los camioneros a las negociaciones que hayan con el gobierno. Claro, va a depender más que nada de la respuesta del gobierno, que sí fije su atención como corresponde a nuestra región. Alcalde, y lo último. Muy bien, Cristian. Para finalizar, el tema del pellet, ¿qué pasó finalmente con la entrega? Se dijo en su minuto de que iba a haber un centro de distribución. ¿Qué pasó? A ver, el tema del pellet tiene dos aristas. Una, que nosotros teníamos pellet que fue donado por una empresa. Auto sin benzina y el alcalde anda sacándose aquí fotos. Alcalde, vaya a parar a esa gente, por favor. Si quiere me espere y conversamos, que estoy en otra. Bueno, entonces gracias. Gracias. A una persona de derecha que solamente se viene a arreglar los bolsillos. Bueno, qué bueno, señor. Bueno, está bien. Sí, aquí hay un vecino que está increpando aquí al alcalde. Alcalde, le preguntaba por el tema del pellet. Ya, pues entonces el tema del pellet, tuvimos una donación y en esa donación fue entregada a adultos mayores de nuestra comuna. Estuvimos entregando entre 2 y 3 bolsas a los adultos mayores que tenían recambio de calefactores de leña a pellet. Después se hizo una gestión para que un distribuidor de pellet, o sea, un fabricante, nos asegurara un stock en la comuna. El primer camión que llegó lo compramos nosotros como municipio para poder seguir entregándole a los adultos mayores que les faltaba el pellet. Y después se generó una compra donde llegó muchas personas. La idea era que fueran personas de nuestra comuna y que fueran adultos mayores, pero llegaron de Temuco, llegaron de Padre de las Casas, llegaron personas que no eran adultos mayores. Eso se acabó en el primer día. Y el tema de la distribución, esperamos que nos sigan. El fabricante hoy día nos está entregando por el tema de los camioneros, que probablemente se quedó sin el producto, que es el acerrín. Y esperamos que una vez que se resuelva el tema del paro camionero, podamos retomar el tema de la distribución de pellet. Hoy día hay que considerar que pellet no hay. Entonces, mucha gente criticó que por qué lo hicimos público para nuestros adultos mayores en nuestras redes sociales. Pero hay que considerar que esas 2 o 3 bolsas no hay dónde comprarlas. Y nosotros las dimos gratis para los adultos mayores de nuestra comuna. Bien, alcalde, le agradecemos porque también el tiempo, ¿cierto?, apremia a Miguel Ángel. Desde acá, desde Huichagüe, entonces comenzamos a cerrar Huichagüe con Corvalán, con esta farmacia que ya está abierta para la gente, desde un panador hasta el remedio más complejo que requiera la gente aquí, también lo puede conseguir en Padre de la Casa, ya no va a tener que ir a Temuco. Bueno, gracias, Cristian. Saludos a Mario, a Tania ahí, con ese buen emprendimiento que sin duda es una solución al problema del abastecimiento de medicamentos para la comuna de Padre y las Casas.